Ya estamos en su segmento Salud para Todos y la mañana de hoy ya nos acompaña la doctora Marta Montenegro y vamos a continuar un tema muy importante que es acerca de infertilidad. Hemos estado dando seguimiento a este tema a lo largo de 3 ocasiones o de 3 ediciones y hoy continuaremos hablando acerca del diagnóstico. Para esos amigos, esos familiares que tienen alguna persona en su hogar que ha intentado tener un bebé y no lo ha logrado con éxito, puede usted realizar sus llamadas en vivo y directo a lo largo del programa. Aparecerán los números en pantalla para que usted no se pueda quedar con esas dudas. Así que el día de hoy pendiente porque la doctora Marta Montenegro nos tiene más acerca del tema de infertilidad. Buenos días, doctora, bienvenida. Como siempre, un gustazo poder contarte con usted. Muy feliz yo también de estar nuevamente con ustedes en este mes del amor, en que tratamos de compartir lo mejor de nosotros y también hay esperanzas en las parejas del amor, de querer tener un hijo y, o algunas que han tratado y no han podido. Y entonces en todo este mes vamos a darle cobertura a ese tema. La vez pasada estábamos hablando de cómo se diagnostica. Anteriormente habíamos visto que la infertilidad incluye a ambas parejas en las causas, que el varón un 40% y la mujer entre un 40% y hoy un 10% que comparten los dos. Que en la mujer lo más común son los trastornos de la ovulación y que son corregibles con medicamentos, pero también hay un daño que es el daño de las trompas, que es el más fácil de diagnosticar, que puede surgir a través de infecciones y el más difícil de tratar cuando ya está complicado. Entonces, ¿qué método vamos a usar para diagnosticar eso? Hablamos de la documentación de la ovulación a través de varios exámenes, temperatura basal, ultrasonido, y ahora vamos a hablar sobre cómo diagnosticar los problemas de la cavidad uterina y las trompas. Que eso es muy importante. El diagnóstico, doctora, ya decíamos, se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Una de las maneras de diagnosticarse, vamos a mencionarla el día de hoy en este momento. Sí. De lo más clásico que tenemos es un estudio que se llama histerosalpingografía. Eso se hace para chequear las trompas y la cavidad del útero. Se hace en un departamento de radiología en los primeros de 2 a 4 días después de la menstruación y se incluye dentro del útero un medio de contraste. Luego me gustaría que me pasaran una lámina donde tengo una radiografía por ahí. Entonces, en esa lámina se pinta la cavidad del útero, que es como un triángulo. Y si todo está muy bien, pues su cavidad está normal. Pero además, pinta el interior de las trompas para ver su permeabilidad. Muchas veces, y se hace como en 3 posiciones, muchas veces existen problemas dentro del útero como pólipos, que son como si fueran racimos de uva, que actúan como un cuerpo extraño y no permiten la implantación del huevo fecundado. Otras veces la paciente está muy estresada y como hay unos músculos a la entrada de las trompas, esos músculos se pueden cerrar y dar una imagen como que tiene las trompas obstruidas y no las tiene. Entonces, nosotros recomendamos que antes de ese examen tomen ciertos medicamentos que le van a ayudar a quitar ese espasmo, evitar el espasmo y un poquito de un relajante para que su resultado sea más fidedigno. Y ahí podemos ver si hay dilataciones de las trompas, es decir, como que si fuera una chimbomba que no tiene, que ves, se mira como inflado y el fin cerrado. Eso se llama hidrosalping. Eso es daño de las trompas. También podemos ver las trompas obstruidas hasta cierto nivel. ¿Qué te produce eso? Las enfermedades de transmisión sexual, la gonorrea, la tuberculosis, la endometriosis. Personas que han tenido dispositivos intrauterinos por largo tiempo sin chequearlo y ha tenido infecciones vaginales sin controlar. Entonces el examen de la histerosalpingografía nos va a ayudar a ver la cavidad del útero y la permeabilidad de las trompas. Doctora, entonces la histerosalpingografía, ¿se hace solamente para mujeres o también se puede realizar en varones? Es que es en las mujeres porque es el útero, okay. La matriz, donde tenemos los hijos, ahí. Entonces ahí es donde se mira el triangulito y a veces se detectan malformaciones como úteros dobles, úteros que tienen un tabique en el centro o que solo tiene solo
un útero que tiene solo una trompa y no tiene la otra. Hay muchas, muchas cosas que podemos diagnosticar para poder tratar mejor a las pacientes. Y hay veces sucede que hay veces las trompas están obstruidas por moco y con el empuje de líquido a la presión descubre, destapa, por decir así, las trompas. Y las pacientes quedan embarazadas en los próximos 2 meses, a veces con solo ese examen, sin haber hecho nada más. Qué tan importante es, ¿verdad?, realizarse el examen y, por supuesto, visitar al experto en el tiempo adecuado. Este examen, doctora, ¿cada cuánto se puede realizar o es una sola vez? Una sola vez. Es parte del diagnóstico para ver el pronóstico de la paciente. Otro examen que nosotros hacemos es la prueba después de tener relaciones. Para eso nosotros tenemos que ver la producción del moco cervical. Tenía una lámina muy linda, ¿no?, ahí donde estaba un moco cervical con un cuello con un moco cervical transparente. Entonces, cuando ya uno examina, le da seguimiento al moco y el moco se puede abrir entre los dedos y es como una clara de huevo, se envía a los pacientes, a la pareja, a tener relaciones, quedarse acostado un rato. Y luego uno toma una muestra con el microscopio, con una jeringa, y la ve al microscopio. Y ahí podemos ver el desplazamiento de los espermatozoides. Es de las cosas, de los exámenes más lindos. A mí me encanta. Cuando uno mira los espermatozoides en el microscopio, se mira como oscurito. Y ellos brillan, pareciera un cielo estrellado. Es como que vas al mar y ves las estrellas. Entonces, y los espermas se mueven. Entonces una valora la cantidad de espermas que se mueven por campo y hace un estudio, pues, para ver si no hay necesidad de una inseminación, si la penetración está buena. Hay veces que hay mujeres que tienen el útero, que tiene un orificio por donde deben entrar los espermatozoides, tienen el cuello de lado. Y entonces no permite mecánicamente que el esperma, porque el orificio mira hacia la pared de la vagina, y entonces aunque el esposo esté de maravilla, no se puede mecánicamente y uno tiene que recurrir a otros tratamientos. Vamos a hacer una pausa comercial, doctora, y a usted en casita no se vaya, porque al volver continuamos hablando más acerca del tema de infertilidad, especialmente sobre el diagnóstico. Así que si tiene alguna pregunta, recuerde que la puede realizar al volver de esta pausa comercial. Ya estamos de regreso en su segmento Salud para Todos y, como usted recordará, estamos hablando acerca de infertilidad. Para las personas que se están uniendo a este segmento el día de hoy, quiero comentarles que estamos en la parte diagnóstica. ¿Cómo se diagnostica la infertilidad tanto en hombres como en mujeres? Aparecerán los números en pantalla por si usted quiere realizar alguna consulta a la doctora Marta Montenegro, que siempre nos acompaña todos los lunes acá en Salud para Todos. Doctora, uno de los diagnósticos más comunes, digamos, o más importantes durante este proceso de saber la infertilidad en el hombre o en la mujer, específicamente en la mujer, es la histerosalpingografía. Sí, de los métodos diagnósticos sí es como parte, y le agradecería que me pusiera en pantalla solo para que el público vea la placa. A ver si se puede. No, esa es la curva de temperatura basal, que también es un método de diagnóstico para ver la ovulación, que uno se pone un termómetro debajo de la lengua y va apuntando día por día los grados y lo pasa a una cuadrícula, y después de la ovulación, por efectos de la testosterona, la temperatura sube, y si queda embarazada la paciente, quien sube como medio grado. Aclarábamos anteriormente que la histerosalpingografía solamente se realiza en mujeres. Sí, y si me pasa por favor la radiografía, ahí está, eso es lo que quería enseñarle. Ese es un útero normal que está en una posición en vista externa. Miren, lo del centro es el útero, caen las trompas y los ovarios. Esa es una foto verdadera. Ok. Con la histero estudiamos la cavidad, lo que está dentro, por donde uno menstrua, por donde nace, donde se anida el bebé. Y esa placa blanca con negro que ven ahí es una histerosalpingografía de la que hablamos. Normalmente la cavidad tiene la forma de un triangulito con los bordes lisos, pero hay veces que se miran como irregulares los bordes y puede haber adherencias dentro del útero, puede haber cuerpos extraños como miomas, incluso una vez hasta un hueso había, porque era producto de un embarazo, de un aborto, que le quedó un pedazo de cráneo
al niño, entonces wow. Se miraban calcificaciones. Y entonces esa histerosalpingografía también denotaba, se miran como unos hilitos blancos las trompas. Uh-huh. Entonces ya eso es un método como parte del estudio que se hace, debe hacerse en un par de ciclos por lo menos. Luego tenemos el estudio del moco que hablamos y el test poscoito. Por ahí okay. Tenemos otra diapositiva donde se mira el cuello con el moco. Si me hace el favor de poner la diapositiva, exactamente. El moco cervical, eso rosado que ves ahí, es como lo que uno mira del cuello del útero de la mujer. El centro es por donde sale la menstruación y por donde sale el moco y por donde entran los espermas. Y cuando se abre es por donde sale el niño. Uh-huh. Entonces ahí, a mediados del ciclo, cerca de la ovulación, las mujeres producimos un moco transparente como una clara de huevo, que es producto de un líquido de aumento de líquido producido por el aumento de los estrógenos, y se ponen como si fueran carreteras, las líneas, todo cambia como para permitir el paso del espermatozoide. Y si el moco es bueno, puede uno enviar al paciente, como mencionamos anteriormente, a tener relaciones, y dos horas después toma una muestra y la mira en el microscopio para ver la permeabilidad la penetración espermática. Hay veces que esta es una imagen de un útero con los espermatozoides que van caminando en 2 minutos en esperma. Mire qué rápidos que son. Ellos entran por el cuello y en 2 minutos alcanzan la trompa, si tienen las condiciones. O sea, uno se puede embarazar en 2 minutos y medio. Ok. Sí, son tan rápidos cuando son normales. Y luego se encuentra con la trompa, en el tercio externo de la trompa, se encuentra con el óvulo, si estamos hablando del tiempo de la ovulación, y ahí es donde se embaraza, en el tercio externo de la trompa. Y luego ya el cigoto viene caminando al revés para volver al útero a implantarse. Siguiente. Bueno, entonces prácticamente esos serían los análisis básicos, ¿verdad?, para ver los factores de la infertilidad y bueno, y dar un pronóstico y tratamiento. ¿Y el tratamiento, doctora, cómo se lleva a cabo o cómo me imagino que se da conforme a la necesidad o conforme a la problemática de cada paciente? Sí, y generalmente es simultáneo, uh-huh, porque muchas veces el varón tiene un problema, ella tiene uno o más, y hay que tratar a los dos. No es que primero a ver hasta que yo esté buena y luego a él. Okay. Sí, porque uno trata de aprovechar el tiempo. Casi siempre las parejas llegan desesperadas buscando soluciones y tienen que ser eficientes. Y ese es un error que se comete mucho, como usted decía. A veces se trata primero la mujer y luego después se trata el varón. Entonces el tratamiento debe ser simultáneo. Simultáneo. Mientras se trata la mujer, se debe tratar al varón. Si es un factor masculino, okay. Los espermatozoides se producen cada 3 meses, son los ciclos. Entonces, para que le comenzas un tratamiento hoy, vas a ver sus primeros frutos dentro de 3 meses. Y mejor dentro de 6 meses. Entonces, hay que tener el diagnóstico del varón al mismo tiempo pues que las otras causas de la mujer. Y en la mujer, de las cosas más sencillas que tratar son los problemas endocrinos. Se llama factor endocrino ovárico porque todo lo de las hormonas influyen en el ovario. Y, por ejemplo, el sobrepeso dificulta el embarazo. El síndrome de ovario poliquístico, ahí generalmente no se ovula, entonces uno tiene que tratar la causa, chequear la insulina, chequear la testosterona, nivelar esas cosas. Y cuando ya sus niveles de testosterona en la mujer estén buenos, uno puede inducir la ovulación con medicamentos. Y hay medicamentos para embarazarse que tienen efectos secundarios, que te secan el moco y no te permiten la penetración del esperma hacia arriba. Pero también hay otros medicamentos modernos que se ocupan para otras cosas, como el letrozol, que no te secan el moco. Entonces uno tiene que ver qué medicamento vas a dar y hay que tratar diferente. Por ejemplo, las pacientes con ovario poliquístico tienen resultados hormonales diferentes a las otras en unos exámenes de hormona antimüleriana, y entonces uno es de asustarse porque uno sabe que así va a ser y son muy sensibles al tratamiento. Entonces las dosis en ellas deben ser poco a poco porque pueden ser candidatas a estimular demasiado y perder el ciclo. Entonces el antecedente de la causa es por donde vamos a tratar. Si tenemos problemas de la tiroides, hay que nivelar la tiroides y ver la causa
y para poder dar tratamiento, porque de nada sirve dar tratamientos para que se embarace si no has corregido la causa principal. Porque si ya tiene hipotiroidismo, ¿qué va a pasar? Puede quedar embarazada y perder los hijos. Que el tema de la tiroides es algo muy común que a veces no se ve durante sí, este proceso. Y la gente no sabe o no lo cree que... Y muchas veces las pacientes solo llegan, le toman su papá Nicolau y ya está, pues, ¿verdad? Pero cuando una paciente tiene síntomas con intolerancia al frío, uñas quebradizas, piel reseca, se pone lenta, se pone decaída... Pues hay que pensar, y a veces tiene salida de leche por los pechos. Uh-huh. Entonces, puede ser un hipotiroidismo. Pues yo les doy las alertas. Pues también hay otra, el estrés produce una elevación de una hormona que se llama prolactina. Y eso provoca alteraciones de la ovulación. Entonces hay que tratar el problema del estrés, el problema de la prolactina, para luego, a veces solo con eso se embarazan, sin dar más cosas. Otros asuntos que tienen que ver son las infecciones del cuello cervical. Hay una lámina ahí donde se miran unas imágenes de unos cuellos. Sí, ahí está. Es un cuello normal, el que está... El principal, ¿verdad? Uh-huh. A la izquierda. El de enfrente, a la izquierda, perdón, uh-huh, se mira una cosa blanca y es infección. Esas, okay, las infecciones pueden paralizar los espermatozoides e inmovilizarlos y no dejarlos entrar. Hay otra, la vaginosis bacteriana es otro tipo de infecciones que hay que tratar al hombre y la mujer. Y lo último que vemos allá es un pólipo, algo que le sale a ella del cuello y es como una obstrucción, como un tapón. Entonces, ni que le demos hormonas para que estimular la ovulación, mientras no le quitemos ese pólipo, no va a haber nada. Entonces, ¿de dónde? ¿Cuál es la causa? Y ahí vamos a orientar el tratamiento. Excelente. En las próximas ediciones vamos a hablar acerca del tratamiento y también sobre más respecto a la infertilidad. Doctora, quiero agradecerle por habernos acompañado en una nueva edición de Salud para Todos y ya estamos ansiosos, yo sé, de poder continuar desarrollando este tema. Bueno, muchas gracias. Y a usted en casita, no se vaya. Haremos una pausa comercial, pero continúe con la revista más alegre de la mañana de Sol a Sol.